mira a la persona a tu lado y decirles, tú necesitas este mensaje hoy. Mira, lo necesita hoy. Aleluya. ¿Cuánto necesita una palabra del Señor? Amén. Yo creo que esta palabra, cuando yo estaba preparando, estaba pensando, wow, tú siempre eres súper animador y como estimulando la fe. Y esta suena un poco más como negativo, pero solamente un punto es negativo. Pero todo lo demás es súper positivo. ¿Cómo me decís? Amén. Y ustedes van a reconocer la parte un poco negativa, pero no es negativo, es que yo creo que debemos afrontar la verdad de lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Amén? Porque yo creo que tenemos un enemigo que es muy sutil. La Biblia dice que él era más sutil de todos los animales y enemigos también. Lo más sutil. Y creo que quiero como quitar las armas del enemigo que él usa contra nosotros para que podamos disfrutar de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren disfrutar un poco más de su vida? Amén. Amén. Diego, ¿me puede dar esta? Estoy sudando, ¿no? No sé por qué. Estoy sudando para Cristo aquí de nuevo. Un poco de aire. Ya. Ay, ay. Ya, está bien. Aleluya. Es que no quiero estar completamente mojado. Cuando estoy abrazando a personas al final del culto, tengo que pedir disculpas porque la espalda es completamente sudada y mojada y quiero cambiar esto. ¿Amén? Amén. Y yo creo que el enemigo quiere utilizar una de sus herramientas favoritas contra los creyentes. Y lo que yo quiero hacer es abrir nuestros ojos para que podamos reconocerlo cuando estamos bajo de este ataque y seguir victorioso. Amén. Y el enemigo que voy a nombrar ahora es la vergüenza. ¿Alguien ha sentido vergüenza una vez en su vida? Normalmente todo, ¿verdad? ¿Y qué es vergüenza? ¿Qué es vergüenza? Necesito un poco de ayuda para como encontrar la definición perfecta. Yo tengo varios aquí apuntados, pero ¿qué es vergüenza? Yo pienso que es como miedo o temor a algo. ¿Miedo o temor de algo? Enfrentarse a un problema. Ok. ¿Sara? Cuando no estás cómodo en una situación, como que... Cuando no estás cómodo. ¿Cuántos están de acuerdo con el sigo aquí? Sentido ridículo. Sentido ridículo. Ajá, sí. Miedo a enfrentar algo que hiciste mal. ¿Qué? Miedo a enfrentar algo que hiciste mal. Miedo a enfrentar algo que hiciste mal. Algo que tú hiciste mal. Miedo. Miedo por lo que piensen los demás. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Claro. ¿Ok? ¿Sasha? Cuando ocultamos algo que no queremos que salga a la luz. Okay. Otra cosa, vergüenza. Cuando nos sentimos culpables. Cuando sentimos culpable. ¿Qué más? Estamos descubriendo, estamos excavando más y más profundo para encontrar el sentido completo de esta palabra vergüenza, porque el enemigo siempre lo quiere usar contra nosotros. Y la razón que quiero que descubrimos cuál es el significado de esta vergüenza es si tú sabes cómo siente esta cosa, tú puedes decir, wow, ¿de dónde viene esta cosa? Me siento así, entonces este no es el Espíritu de Dios. No es el Señor que está poniendo el dedo en mi rostro, acusándome. ¿Quién es el acusador? El enemigo. Entonces, debemos descubrir qué es la vergüenza. Es como cuando tú entras en un restaurante y hay una parrillada ahí y hay chorizo. Ahí, pastor. Tú puedes reconocer, hay chorizo en casa, ¿verdad? Yo puedo, por lo menos. Pero al mismo tiempo,
Por ejemplo, cuando tú entras en la casa y hay un postre en el horno, brownies, como de Ruth, Pablo puede reconocerle del otro lado de la calle. Pablo me llama, ¿hay brownies hoy? Es que depende del tiempo, ¿vale? Pero ¿sabes lo que quiero decir? Que debemos tener un como reconocimiento sobrenatural cuando podemos sentir que el enemigo está entrando y usando esta cosa que llamamos vergüenza. ¿Qué es vergüenza para ti? ¿Qué es vergüenza? ¿Otra? Esconder algo. ¿Cómo? Esconder algo. Okay. ¿Esconder algo, Lorena? Por cualquier situación que o sea, no eres capaz de enfrentarla y quieres que la tierra te trague. Miedo, okay. Miedo al ridículo. ¿Miedo al ridículo? ¿Algún día a este caso? Sentimiento que te produce humillación o deshonra. Una vez más, sentimiento que te produce humillación o deshonra. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Sí, tía? Demora mostrarse como uno es al rechazo. Ah, bien, bien, bien. ¿Ana? Condenación de una mala actitud. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cristina? Una frustración. ¿Frustración? Puede ser, sí. ¿Alguien más? Un autocastigo. Autocastigo. ¿Alguien ha hecho esto de vez? De vez en cuando, espero que no, pero lo han hecho antes, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esta vergüenza? ¿Eo qué es vergüenza? Inseguridad. Inseguridad. ¿Eo? Algo que te oprime, que no te deja ser tú porque te ves mal. Porque te ves mal. Bueno, ¿Paula? Cuando el pecado te avergüenza. Me gusta cuando decía, no dejes que tu pecado te avergüence. Amén. Avergonzamos a nuestro pecado antes que nuestro pecado avergonzara a nosotros, ¿verdad? Ok. Otra cosa. ¿Vani, qué es vergüenza? Yo creo que no dejar que la gente mire tus debilidades. Okay. Esconder tu debilidad. Okay. Ok. Y tenemos una frase que usamos mucho en nuestra iglesia aquí, que dice que no podemos ser perfectos, pero sí podemos ser honestos. Porque cuando somos honestos con Dios, Dios nos puede perdonar. Entonces, si sabemos que el enemigo quiere utilizar esta herramienta de vergüenza contra nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder cuando entramos en un lugar y sentimos como avergonzado? ¿Qué debemos hacer? No ganas los 5,000. Este es, pero lo que María Elena dijo es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Es que queremos aislarnos o dejar este lugar. Alguien puso en Facebook esta semana que en vez de entrar en un lugar y pensar qué están pensando de mí y todo lo demás, yo debo cambiar el chip y entrar en un lugar y pensar qué estoy pensando de esta persona. Y es un poco así, que debemos cambiar el chip. Porque la vergüenza, yo tengo otra definición, pero incluye todo lo que han mencionado, oprobio. Oprobio, deshonra, afrenta, es la sensación intensa. ¿Cuánto puede decir esto? Cuando tú sientes avergonzado, es una sensación fuerte, intensa, de condenación, culpabilidad, y alguien dijo castigo propio, autocastigo, como dijo Manuela. Pero no es solamente el castigo, auto es castigo, pero es como perpetuo. Es que cuando sentimos vergüenza, es como, ok, voy a darte 10 veces, chuc, 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 pero 10 no será suficiente, porque sigue avergonzado, entonces tiene que continuar. Merezco lo peor.
toda esta situación económica, mi falta de educación, mi país o porque mi estado socioeconómicamente es así y lo merezco y no puedo cambiar nada porque es lo que merezco. Esta es vergüenza. El pecado escondido, ocultado. El enemigo dice, no puedes descubrirlo, no puedes quitar esta tapa y confesarlo porque Dios no te va a perdonar. Es la mentira más grande. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo maldad. Entonces, yo lo que quiero sembrar hoy, tengo muchos apuntes aquí, pero mi punto principal es esto, que cuando sentimos vergüenza, y probablemente esta semana que viene, vas a tener la oportunidad de caer bajo de este ataque de vergüenza, por algo que tú digas a tus hijos o tu pareja o a alguien, algo que haces, un pecado, lujuria para las cosas del mundo o cualquier otra cosa, tú vas a tener la oportunidad de caer debajo de esta acusación de vergüenza. ¿Sabes? Pero ¿cómo vas a responder? Queremos leer unos versículos que dicen en Romanos 8, 1 y 2, aquí. Por consciente, no hay cuando. Ahora. ¿Qué? Condenación. Otra vez. Condenación. Dilo conmigo. Condenación. Por consciente, no hay ahora. ¿Qué? Condenación. ¿Para quién? Los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás en Cristo Jesús? Amén. Este debe ser uno de tus armas favoritas. Amén. Tiene que, yo creo que mi sugerencia será a memorizar este versículo. Porque cuando tú empiezas a sentir culpable y condenado así, quizás tienes que confesar algo a Dios y arrepentir de este pecado. Pero inmediatamente después debes citar este versículo. Pero ahora no hay condenación para Dick Flores, porque él está en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es que yo creo que en vez de ser siempre defensiva, wow, espero que el enemigo no me ataque hoy. No, vamos a atacarle a él. Amén. Vamos a tomar nuevos territorios. Porque el mensaje que tú llevas dentro de ti es este. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú recibes como un sello en tu cuenta. Todo tu deuda que dice ya cancelado. Amén. Sí, pero los pecados del pasado y quizás los de hoy, pero los del futuro, ellos también. Amén. O necesito mejorar. Amén. Porque la sangre es de Cristo, del único Hijo de Dios, unigénito, en el que el Señor de señores, Rey de reyes, que derramó su sangre para que podamos andar sin condenación. ¿Cuántos quieren vivir sin condenación? Amén. No, pero hay veces que me equivoco o yo hago un error o peco contra alguien o contra Dios. Sí, pero hay perdón. Amén. Diga conmigo, hay perdón. Hay perdón. Y este es el título de este mensaje. Poder libertador del perdón. Amén. Somos los perdonados. No somos perfectos. Había una pegatina en los defensores, en los, muchos coches en los Estados Unidos en los años 80, que dice, no somos perfectos, pero sí somos perdonados. Amén. Estamos, ok. Y yo creo que cuando sentimos este ataque de vergüenza, no solamente debemos responder correctamente, pero creo que debemos... es como una alarma, es como el ITV. Es que hay algo que tú tienes que ajustar dentro de ti cuando tú caes bajo de esta acusación. Y puede ocurrir en cualquier momento, contra cualquier persona. Lo mejor cristiano que hay o lo más nuevo que no sabe nada de la Biblia. Puede caer en esta tentación de decir,
oh no, y hay diferentes niveles de intensidad, pero el sentido es igual. Es que tú tienes esta vergüenza. ¿Cuándo voy a decir ya, basta? Ya, basta. De vergüenza. ¿Sabes qué? La vergüenza es el fruto del pecado que no ha sido perdonado, ¿verdad? Hay personas que sienten vergüenza porque tienen pecados que no han confesado a Dios. Amén. Y necesitan confesar su pecado. Lo voy a decir, amén. Amén. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Pero hay otra razón, otra razón que sufrimos el fruto de la vergüenza es cuando olvidamos que ya hemos sido perdonados. ¿Has olvidado una vez o más que has sido perdonado? Yo sé. Cada vez que me siento avergonzado por algo, es porque he olvidado también que ya estos pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo puede decir esto, pastor? Vamos a ver, en 2 de Pedro 1:9 dice esto. Me encanta esta foto ahí. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de visión, habiendo olvidado que la purificación de su pecado pasado. Cuando la vergüenza no es solamente un ataque del enemigo que duele tu espíritu, tu alma, tu corazón, hasta tu cuerpo, pero también causa una ceguera. Y no podemos ver muy bien. ¿Sabe que cuando tú estás bajo la vergüenza, no estás pensando correctamente? Por eso necesitamos saber cómo responder cuando empezamos a sentir como avergonzado. Wow, es como este olor, es que es como hay una rata aquí, hay un demonio aquí cerca, que algo que no es correcto. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Cuando hay incendio en la cocina, ¿cómo lo sabes? Olor y humo, ¿verdad? Como, hay algo. Y tú sientes que, wow, hay algo que no está correcto, ¿verdad? Pero tú necesitas pedir al Señor que Él ajuste esta alarma dentro de ti. Que cuando el enemigo empieza a como derramar esta vergüenza sobre ti, tú vas a decir que, pues, este no es mío. Amén. No es de mi madre. Amén. Es del enemigo. Yo creo que tú puedes realmente recibir un espíritu de sabiduría y discernimiento. Y esto es lo que estoy orando hoy, que nuestra iglesia será lleno de personas que saben cómo andar en la luz y libre de condenación. Amén. ¿Sabes? Porque si tú sientes vergüenza, nunca, jamás vas a compartir tu testimonio con otra persona. ¿Sabes por qué? Porque estás avergonzado. Entonces tú no tienes la libertad. Dios mío, libertad. Libertad. Dios quiere que andamos en libertad. ¿A dónde está el Espíritu de Dios? Hay que libertad. Entonces, cuando estamos bajo de un espíritu de vergüenza, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos dejando que este espíritu de vergüenza nos hace como acobardar y no tomar nuestra posición de autoridad como parte de nuestra herencia. ¿Cómo puedo decir, amigo? Es que tú tienes algo que vence el mundo. La Biblia dice, más grande es el que está en el mundo. ¿Cómo puede decir esto? Porque el que vive en ti es más grande. Amén. Tú tienes la victoria. La Biblia dice que Él siempre nos lleva en su triunfo en Cristo Jesús. ¿Puedo decir amén? Y sabes una cosa, que nuestros espíritus, nuestra alma, no fueron creados para soportar esa carga de vergüenza.
Es una cosa muy rara, yo creo que ustedes han oído en nuestra iglesia que he hablado de crear una zona, un ambiente aquí, libre de fariseos. No queremos el espíritu religioso en este lugar. Amén. Ni en el nuevo local a donde vamos, ni en el próximo, con miles. Queremos como proteger este ambiente del espíritu religioso, porque el espíritu religioso siempre quiere añadir, aumentar tu carga. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló a los fariseos? Él dijo que ustedes están poniendo cargas encima de las personas, pero no usan uno de tus dedos para aliviar su carga. Religión siempre quiere cargarte de culpa, condenación, vergüenza, temor, duda. Wow, todo está en las manos de alguien más grande que yo. Y no estoy hablando de Dios, el cura, o el shaman, o el guru. No. Esta es una mentira. Tú tienes el poder de Dios viviendo en ti. Amén. Tú tienes todo lo que necesitas para vencer el espíritu que está en el mundo. Y tú tienes todo para vencer el enemigo de tu alma. Amén. ¿Sabes qué? Cuando los fariseos estaban echando cargas sobre todos los judíos en aquellos tiempos, Jesús entró y Él quitó las cargas de las personas. ¿Te acuerdas el hombre que era leproso? Que él estaba gobernado por vergüenza. Él no podría comer con su familia. No podría estar en la casa de una persona normal. Estaba como expulsado de la comunidad. ¡Qué vergüenza, verdad! Esta es vergüenza. No puede ni acercar a las personas normales. ¿Y qué hizo Jesús? Y todo el mundo estaba viendo qué iba a hacer Jesús, porque Jesús acercaba a él. Y el hombre, yo puedo imaginar como y tú no sabes cómo era, quizás parte de su rostro era manchado, o habían caído, o perdió algunos dedos o una pierna, no sé cómo era. Pero era horrible, que todo el mundo estaba, ¡no lo toca! ¡Oh! ¿Y Jesús qué hizo? Lo tocó. Y en este momento el hombre fue sanado. ¿Qué pasó? Jesús quitó su vergüenza. ¿Y qué dio a este hombre? Un testimonio. Mira, tú puedes decir lo que quieres de este hombre, pero mira, yo fui leproso y ahora estoy sano. Gloria a Dios. O la mujer captada en el acto del adulterio. Los fariseos, ¿qué querían hacer? Matarla. Merece la muerte. Es lo que dice la ley. Es como Jesús no estaba diciendo que adulterio ya está ok ahora en este nuevo pacto. No. Pero Él quería quitar la carga, la culpa, la condenación, la vergüenza. Porque Él vio una persona formada, creada en la imagen de Dios. Y Él quería restaurar. Porque yo he sido esta persona, manchado por el mundo y arruinado por el pecado, los vicios. Y Jesús se me acercó a mí y me sanó. Amén. Este año voy a cumplir 40 años. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Este es mi Jesús. Los religiosos quieren poner cargas y Jesús quiere quitarlas. Amén. Dice, amén. Amén. Dice en Mateo 11, versículo 28, dice esto. Venid a mí, ¿cuántos? Todos. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Próximo versículo dice, tomad mi yugo. Oh no, un yugo. Yo no quiero un yugo. Yo no quiero un yugo. Mira, tú tienes un yugo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Cuando las personas dicen, ah, bueno, yo no quiero un yugo. Mira, está dentro de un yugo. Es que yo no reconoce porque has acostumbrado a vivir así. Pero Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros y que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis
descanso para nuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil. Mi carga ligera. Pero la carga de los religiosos y los fariseos, el espíritu del fariseo, siempre es pesado. Es que tenemos que dar una ofrenda, porque si no vamos a ofender a Dios. Si este es tu motivo para dar ofrendas a Dios, por favor, no pongas nada en la bolsa. Porque no te va a ayudar en nada. Dios no quiere ofrendas, ni diezmos, ni sacrificios así. Él dijo, el sacrificio aceptable delante de Dios es un corazón correcto. Amén. Y es impresionante que Jesús está diciendo que no vamos a tener... El yugo de Jesús es el yugo que Él siempre lleva. ¿Cuántos creen que Jesús era un hombre feliz? Amén. La Biblia dice que Él fue ungido con gozo sobre todos los humanos. ¿Cómo puede tener gozo si Él lleva un yugo? Porque el yugo de Jesús era el yugo de su Padre. Amén. Y Él dijo, yo no hablo si no oigo algo primeramente de mi Padre. Yo no hago nada si yo no veo que mi Padre está diciendo, haz esto o haz esto. Amén. Esta es libertad. No, pero ¿qué van a pensar las personas? Esta suena como vergüenza. ¿Qué van a pensar las personas? Wow, estamos viviendo bajo la... ¿Qué dirán? No, yo no debo vivir así. ¿Cuándo voy a decir amén? Amén. Estoy hablando de libertad. ¿Estás aprendiendo algo? Amén. No sé si estoy comunicando bien, pero espero que sí. Que quiero liberarte de esta carga de vergüenza. Amén. Porque cada momento de cada día vamos a tener oportunidad para caer bajo este ataque. Pero yo quiero capacitarles. Como pastor, yo creo que este es mi trabajo. Ayudarle que cuando salen de estas puertas, tú puedes salir con el salmista que dice, Él es mi gloria y el que levanta. Amén. La cabeza. No orgullosos, jactanciosos, no, humildes. Amén. Pero humildes que realmente reconocen quiénes son. Amén. ¿Sabe que esta es humildad verdadera? Hay personas que dicen, esta es humildad. Pues yo no sé, yo no sé. Yo no puedo, no. Este es humilde, no, este es estúpido. Este es ignorante. Porque Dios no creó en cleques. Él creó personas en su propia imagen. Amén. Que lleva como su espíritu, su conocimiento. Somos diferentes que los animales. Yo sé que las personas aman a los perros y los perros son dulces, pero no son humanos. No tiene lo que tú tienes. Es diferente. Pero decir amén. Jesús quita nuestras cargas. Proverbios 28:13 dice que si guardamos nuestro pecado en secreto, estamos bloqueando nuestra propia prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Amén. Y el salmista David dijo que mi cuerpo se consumió. En Salmo 32:1-5, habló de que cuando él escondió su pecado, en vez de ser honesto con Dios, hasta los huesos estaban muriendo. Como había una enfermedad que entró en su espíritu, hasta que él confesó su pecado. ¿Tiene Salmo 32:1? Dice, ¿cuán bienaventurado es quién? Aquel cuya transgresión es que... ¿Estás perdonado? Amén. Tiene la bienaventurado así, cuyo pecado es cubierto. Próximo versículo. ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no que culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Porque podemos ser honestos con Dios. Próximo versículo. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano.
te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y tú qué? Perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Es como, es tan sencillo, tan fácil de comprender que, wow, el enemigo es el acusador. Jesús es nuestro abogado. Amén. Hay alguien que siempre está acusándonos, causando vergüenza, culpabilidad, condenación, temor. Pero hay otro a nuestro lado, quien es el Señor Jesús y su Espíritu, que dice que eres más que vencedor. Amén. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada imposible para ti si crees. Wow. Diferentes voces, ¿verdad? Uno es acusador, otro es libertador. Amén. Jesús es el gran maestro libertador de la vergüenza. Y doy gracias a eso. Amén. Wow. Quiero leer otra porción de las Escrituras en Lucas 7. Y creo que he mencionado el leproso, la mujer captada en adulterio y había otros también que iba a mencionar. La mujer con el flujo de sangre, recuerda de esta mujer. Que ella estaba como rechazada también de la comunidad. Pero ella tomó como valentía y dijo, voy a acercarme a Jesús. Porque si le puedo tocar solo hasta el punto de su manto. Amén. Yo voy a recibir mi sanidad. Amén. ¿Y qué pasó? Se fue. Y Jesús mismo dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Qué pasó? Ella salió de la vergüenza. Mira, esta mujer es una de mis héroes, en realidad. Porque ella no tenía el Espíritu Santo. Era puro valentía. Y fe, si puedo tocar, no a él, no espero tocar a Jesús, pero si puedo tocar el borde de su mano, será suficiente para mí. Wow, y había una multitud alrededor de Jesús y él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos de el maestro ha perdido el coco. Hay 10,000 personas alrededor de él, están pidiendo quién le tocó. Pero la mujer estaba ahí temblando, arrodillada delante de él. Y él dijo, ¿pero? Y Jesús dijo, esta mujer tiene una fe que mueve montañas. Amén. Wow, una fe asombrosa. Y yo quiero ese tipo de fe. Amén. Como dije, ella es uno de mis héroes. Yo quiero este tipo de valentía. La valentía que dice que si la palabra de Dios dice una cosa, yo voy a creer en la palabra de Dios. Amén. Mejor que lo que dice todo el resto del mundo. Amén. Porque Jesús es el Rey. Amén. Él es el Señor de Jesús. Amén. Wow. Estoy aprendiendo cosas mientras que estoy predicando. Gracias, Señor. Vamos a leer de esta última historia de la mujer, no sé cómo se llama esta mujer, la mujer pecadora. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estamos hablando de Jesús, comiendo con un fariseo. Y he aquí, había en la ciudad una que... ¿Qué era qué? ¡Qué vergüenza! Como todo el resto del mundo no son pecadores. Es que había vergüenza ahí. Es lo que yo veo, es que hay vergüenza. Pero la verdad es que todo el mundo, la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Pero todo el mundo ha pecado. Todos han pecado. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
ah, si él está en la casa del fariseo, yo sé cómo es él, pues no me importa, voy a entrarme ahí. No sé. ¿Yo lo conozco? Ya, yo lo conozco. Y poniéndose detrás de él, Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Otra vez, hoy día, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, ¿quién? El religioso. Mira, tienes el rey de reyes, el señor de señores, el hacedor de todos los milagros, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, sentado en tu mesa, y tú estás fijando en una mujer. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado a Jesús dijo para sí: si este fuera, ¿qué? Un profeta. Acusando a Jesús. ¿Sabe lo que quiero decir de un espíritu religioso? El espíritu fariseo siempre quiere acusar. Él puede tener un pecado tan grande que no cabe dentro de su pecho, pero él no va a afrontar ese pecado, él va a encontrar algo en otra persona para acusar, en vez de confesar su propio pecado y recibir el perdón. Amén. Los avergonzados siempre están buscando la vergüenza en otra persona. Ahora estoy aprendiendo, este no está en mis apuntes, el Señor me dijo ahora mismo. Los avergonzados siempre buscan la vergüenza en las otras personas. Amén. Si tú eres una persona que busca la vergüenza en otras personas, hay algo equivocado en ti. Necesito un mejor amén. Amén. Cuando no somos perfectos, sí podemos ser honestos. Amén. Amén. Si este fuera un profeta, ¿sabía quién y qué la clase de mujer es la que le está tocando? Que es una pecadora. ¡Wow! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Y yo puedo imaginar la mirada acusadora de otras personas en esta casa. Las murmuraciones. Jesús no sabe quién es esa mujer. Oh, he oído algo de ella. No, por mi parte, pero es el mío. Y tú puedes imaginar los ojos en esta mujer. ¿Tú crees que esta mujer sintió esta? Yo creo que sí. Pensamos a veces que las personas atrapadas en un pecado no tienen como sentimientos, emociones, pero ellos tienen emociones y funcionan. Y yo puedo imaginar como un lazo en su espalda, entrando para acercarse a Jesús. Los otros pensando mal de ella, de su vergüenza. Por eso yo amo a Jesús aún más. Y respondiendo a Jesús, él dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, ambos, con qué pagar, perdonó, ¿cómo? Generosamente a los dos. Hay una enseñanza aquí. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondiendo dijo: supongo, ahora el religioso fariseo que tiene todas las respuestas y sabe todo, pues supongo que aquel a quien le perdonó, ¿qué? Más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Próximo versículo. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Ves a esa mujer? Sí, todo lo que hemos leído antes de las opiniones del fariseo de la mujer, Jesús nos reveló en las Escrituras, pero el hombre no había dicho nada. Porque Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Pensando?
lo que tú estás pensando de este loco gringo predicando ahora, Dios sabe exactamente lo que estás pensando. Gringo es palabra para centro américa, ya sabes. Gringo, mira el gringo, padre de mano. Vamos a tomar la ofrenda, mira. ¿Ves a esta mujer? Yo entré. Ok, calmaré. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Para limpiar mis pies, porque ando con sandalias en el camino. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Los ha secado con sus cabellos. Esta mujer tomó la posición de humildad verdadera como sierva del Señor, porque ella reconoció quién es este Señor. Amén. Este es el secreto. El próximo versículo. No me diste esto, pero ella desde que entré no ha cesado de qué. Mis pies. Próximo versículo. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Y otro evangelio cuenta la historia y dice que este alabastro era de un perfume súper caro. No sé cómo ella ganó el dinero para comprar este frasco de perfume, pero ella ofreció esto al Señor. Por lo cual te digo que sus pecados, ¿cuáles? Sus pecados, que son muchos, como Jesús sabe todo. Y es impresionante porque el Señor al mismo momento hubiera dicho, mira, y tus pecados, Simón, que son muchos. Pero no lo mencioné, porque Jesús no va a confesar nuestros pecados. Nosotros debemos confesar nuestro pecado. Jesús no es el que avergüenza a las personas, es el pecado y la actitud del corazón que avergüenza a las personas. Sus pecados, que son muchos y bien publicados probablemente, han sido ¿qué? Perdonados. Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe? Yo creo, estoy convencido que esta mujer vino a esta reunión en esta casa del fariseo porque ella había recibido el perdón de sus pecados antes. Y después de recibir este perdón, empezó a demostrar su amor para Jesús. Y compró este frasco de perfume para traerlo y ungir al Señor. Porque ella reconoció el gran valor de su perdón. Y la otra, el evangelio dice que ella estaba ungiendo el Señor para su muerte. Wow. Esta mujer pecadora sabe más del plan de Dios que el fariseo religioso. Ten cuidado cuando estamos observando la vergüenza de otras personas. Lo que queremos hacer es llevar el Espíritu de Jesús, de quitar sus cargas. Amén. En vez de acusarles. Amén. ¿Sabe? Cualquier persona puede decir, ah, oh, esto es malo lo que estás haciendo. Pero ¿cómo puedes ayudarles a salir de este lío? ¿Sabe? Este es el Espíritu de Jesús. Amén. Cualquier idiota puede decir, ah, oh, este está equivocado, está pecando ahí. Ok, tú puedes observar. Pero ¿qué puedes hacer para servir? De aliviar esta carga. Decir amén. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Próximo versículo. Y a ella le dijo, tus pecados, ¿qué? Han sido perdonados. ¿Cuántos de ustedes han oído estas palabras? Tus pecados han sido perdonados. Amén. Es por eso que Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Amén. Es que, como dije en segundo de Pedro, muchas veces, o de vez en cuando, depende de dónde estás en tu crecimiento espiritual, olvidamos
que hemos sido perdonados. Dios mío, soy perdonado. Soy perdonado. ¿Sabes qué? Si tú te pones enfrente del espejo en la mañana y empiezas a citar eso, soy perdonado, Dios me ha perdonado, estoy libre de condenación, ¿sabes qué? Va a cambiar tu actitud por el resto del día. Amén. Porque vas a reconocer y recordar qué gran bendición, bienaventurado el hombre, que Dios no guarde su pecado contra él, pero ha sido perdonado. Bienaventurado eres. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Es como, esta es la mentalidad del mundo. En vez de decir, wow, esta mujer pecadora, Dios mío, pecadora, la gran pecadora, ella recibió el perdón de sus pecados. En vez de decir, wow, ella recibió el perdón, yo quiero perdón. Amén. En vez de decir esto, los avergonzados están mirando en la vergüenza pasada de esta mujer. Pero me encanta porque Jesús abrió el almacén de todas las bendiciones del Señor para esta mujer. Amén. Simplemente porque recibió el perdón de sus pecados. Amén. Wow, esta es tu herencia. Amén. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Versículo 50, la última. Pero Jesús dijo a la mujer, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Cómo? En paz. ¿Cómo? En paz. ¿Cómo? En paz. ¿Sabe qué? El fariseo tenía la ropa. Quizás tenía el sombrero del religioso, el fariseo. Pero él no tenía lo que esta mujer tenía. Paz. Paz. ¿Sabes qué? Tú puedes salir de estas puertas hoy con paz en tu corazón. Amén. Vamos a practicar. Repite conmigo. Dios mío, Dios me ama. Dios me ama. Mis pecados. Mis pecados. Han sido perdonados. Han sido perdonados. Soy libre. Soy libre. De condenación. De condenación. Amén. Amigo, libre de vergüenza. Libre de vergüenza. Resisto el acusador. Resisto al acusador. Y el debe ir. Y el debe ir. ¿Sabe por qué? Porque más grande es el que está en ti. Amén. 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 El perdón divino produjo paz y libertad en esta mujer. Su fe en la gracia de Dios la conectó con todas las bendiciones venideras. El perdón hasta la llenó de gracia futura. Dios siempre quiere extendernos su compasión. ¿Sabes? No sé cómo, pero yo sé por qué. Porque Él nos ama, pero no sé cómo. Pero Dios puede ser justo y fiel, perdonándonos todo nuestro pecado. Amén. Yo tengo que preguntar eso cuando llegamos ahí al cielo. Amén. Señor, ¿cómo puedes ser justo y fiel y perdonar a ti, Flores, todos los errores, todos los pecados que ha hecho Él contra ti, contra otra persona? ¿Cómo puede ser? Dice en Santiago 2:13, su misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, merecemos lo peor, pero Él nos ofrece lo mejor. Amén. Por eso Dios es fiel. Amén. Dice, tienes Juan 6:37 aquí. Vamos a terminar. La Biblia dice, todo, este es Jesús hablando, todo lo que el Padre que vendrá. Vendrá a qué? A mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Es como otra palabra, como Mateo 11:28. Venid a mí, todos que son cansados y cargados. Es como Jesús está diciendo, si tú vienes a mí, es porque mi Padre ha puesto en tu corazón
este deseo de acercarse a mí. Amén. No hay ninguna persona que va a acercar a Dios sin que el Padre esté llamando. Amén. Y esa hace nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro deber aquí en el mundo mucho más fácil. ¿Qué quiere decir, pastor? Pues vamos a testificar de la bondad de Dios. Vamos a compartir nuestro testimonio, no para ganar las almas, pero para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y sabes, si Dios está hablando a esta persona, que ellos necesitan entregar su vida a Él, Dios va a utilizar tu testimonio para quizás traerles unos pasos más al reino de Dios. Amén. Entonces tú puedes confiar, wow, Dios está obrando en mi vida y a través de mi testimonio, Él va a traer las buenas noticias a otras personas. Tú puedes decir amén a eso. Es que, como dije, que estamos en el yugo de Jesús, pero nuestro hermano mayor, quien es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él lleva el lado pesado de ese yugo. Y Él dijo, mi yugo es ligera, fácil, mi carga. Porque Él está llevando esta carga. Pero Él nos invita a ponernos, juntarnos con Él. ¿Sabe quién está a tu lado? Jesús. ¿Sabe quién está detrás de ti, antes de ti? Los ángeles. Tú tienes tu propio equipo. Yo tengo a Ruth, somos como por lo menos 10 en nuestra casa. Tenemos ángeles antes y después, y al lado, Jesús al lado, el Espíritu Santo adentro, el Padre justo sobre nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto me decir amén a eso? Y él dijo que nunca, jamás nos abandonará. Amén. Él es fiel. Tengo dos promesas. ¿Quieres dos promesas? Estoy 10 minutos sobre mi límite, pero si me da unos minutos más, quiero compartir este versículo. Isaías 54, versículos 4 a 5, y después versículos 13 al 17. No, pues, no temas, pues no seas avergonzada. ¿Cuánto voy a decir amén a eso? Amén. Esa es una palabra profética para alguien. Ni te sientes humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la que vergüenza de tu juventud y de lo propio de tu viudez no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Tú puedes dejar esta vergüenza en la cruz. Tú puedes pisotear sobre esta vergüenza porque no es tuya. Sí, antes era, pero ahora no. Porque la cruz, la sangre, las llagas en su espalda eran suficientes. Más que suficiente, como dijo Carlos el miércoles pasado. Amén. Más que suficiente para limpiarnos y darnos una herencia. ¿Otro puede decir una herencia? ¿Quieres oír el resto de la promesa? Versículo 13 dice aquí: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el que. ¿Sabe que está hablando de tu descendencia? Tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. La maldición es para 3 o 4 generaciones, pero la bendición es para 1000 generaciones. El bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Estarás lejos de la opresión. ¿Cuánto puede decir amén? Pues no temerás. Y del terror, pues no se acercará a ti. Amén. Wow. Hay más. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Si alguien te ataca y dice, pero es la voluntad del Señor, olvídalo. Es una mentira. Porque tú quieres un sello, no una etiqueta, ni una placa,
tú tienes un sello adentro, que es el Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo, el Señor sabe cuáles son suyos. Amén. Y tú llevas este sello eterno. Amén. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte, dice el Señor. Cualquiera que te ataque por causa de ti, ¡wow! Esta se llama protección. Amén. Y aquí, yo he creado el herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir, pero este instrumento no es contra ti. ¿Cómo lo sabes, pastor? Vas a ver. Ninguna arma que forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la que herencia. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Un aplauso al Señor. Mira, aquí, esta es tu vindicación. Las personas te pueden acusar, pero eso es lo que yo pienso de ti, dice el Señor. Hasta tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos hijos, van a recibir la bendición. Van a andar en justicia. Tu paz, protección, justicia, seguridad, triunfo sobre oposición está garantizado. Tenemos la victoria. Pues pongámonos de pie, vamos a hablar. ¿Has aprendido algo hoy? Yo siempre quiero animar, estimular, inspirar a toda la persona a vivir una vida victoriosa. Venciendo, conquistando la vergüenza. Y quizás hay algo que te causa vergüenza en este momento. Quiero darte esta oportunidad de traerlo a la luz ahora mismo, delante del Señor. No tienes que confesarlo a mí, tienes que confesarlo a Él. Cuando no podemos ser perfectos, sí podemos ser honestos con el Señor. Y Él te perdonará. Él te restaurará. Y tú puedes salir como esta mujer saliendo de esta casa con paz. Os voy a decir amén. Quiero darte unos 30 segundos ahora mismo. Si tú puedes recordar o estás pensando en algo que te causa vergüenza, tráelo al Señor. Ahí ores a donde estás. Tú puedes decir al Señor: Señor, no quiero ocultar ese pecado, esta cosa. Quiero confesarlo ahora mismo, ahora libremente, Señor. Pido que me perdones, Señor. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario para quitar esta vergüenza de mi vida. Ahora mismo recibo tu perdón. Lo voy a decir amén a esta. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros, Señor. Podemos sentir tu unción y tu amor, tu abrazo. Mientras que estoy predicando, Señor, siento que tú estás hablando al corazón de cada persona aquí. Porque tu amor es tan grande, tu bondad sin límites, Señor. Tu misericordia sin fin. Podemos rodearnos delante de ti, Señor, como esta mujer, como siervos tuyos. Y tú nos levantas como hijos y hijas tuyas. Llena de gracia, Señor, y la verdad. Señor, quiero pedir una bendición sobre mis hermanos y hermanas en esta mañana, Señor. Que podemos salir de este lugar con paz, con
con la seguridad y protección, provisión, poder y autoridad, amor y unción del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ahora mismo, Señor, si quieres recibir esta bendición, voy a pedir que levantes tus manos delante del Señor. Formas como una copa para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Para ti, para tu familia, tu hogar. Dios te ama. Dios quiere llenarte de toda esta gracia que necesitas. Aleluya. Recíbalo. Ven Espíritu Santo, derrama de tus bendiciones sobre cada persona aquí, Señor. Tenemos nuestras manos alzadas, Señor, para recibir tu bendición. Llénanos, Señor, con tu amor. Gracias, Señor, que tú estás poniendo como un muro de protección alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos a vencer esta vergüenza, Señor. Cada vez que el enemigo quiere poner esa vergüenza en nosotros o en otras personas, que nosotros seremos las personas que van a resistir esta vergüenza. Porque somos hijos y hijas verdaderos y verdaderas tuyas, Señor. Llevamos tu ADN, tu victoria. Y tú siempre nos llevas en tu triunfo, Señor Jesús. Y queremos decir gracias. Di conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tu perdón. Por tu perdón. Por tu amor. Por tu amor. Por tu misericordia. Por tu misericordia. Por tu restauración de mi alma. Por tu restauración de mi alma. Gracias. Gracias. Por la vida abundante. Por la vida abundante. Gracias, Señor, por oír esta oración y cambiar el rumbo de la historia en nuestra vida y en nuestro mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos los santos dicen, amén. Un aplauso a Dios. Abrazos para todos. Nos vemos muy pronto.